¿Qué tal, amigos de Dragon City? Soy Manuel y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, ahora vamos a ver toda la información pues de la Isla Comarca, que arranca desde el viernes 30 hasta el lunes 2 de abril. Bueno, aquí tenemos toda la información, su disponibilidad, sus ítems iniciales, 150. Eso vendría a ser para el tutorial. Luego vamos a estar recolectando 1100 fichas. Recuerden que ni bien acaba, un segundo antes, así, un segundo antes de que empiece pues la Isla Comarca, termina la Isla Jungla. Una vez terminada la Isla Jungla, de inmediato arranca la Isla Comarca. Eso sobre todo le quiero decir a todos, porque recuerden que estas 1100 fichas que vamos a estar recolectando va a ser cada 8 horas desde que da comienzo el evento en nuestro respectivo país. Anteriormente había hecho un post, ¿no?, pidiéndoles sus horarios cuando comenzaba la Isla Jungla. Sin embargo, pues no han dado suficiente información, por eso no he podido hacer esta edición, pero ya yo más adelante veré cómo consigo toda esa información de algunos países. Bueno, el total de ítems va a ser de 10.050 fichas. Muy bien, aquí arribita, y les he puesto, ¿sí?, 225 gemas. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Me dirán. Bueno, es que el día de mañana, también viernes 30, va a estar programado una oferta, ¿no?, de este dragoncito, el dragón bestia de hielo. 225 gemas va a costar esa oferta. Es categoría 9 para aquellos pues que siempre me escriben, ¿no?, al inbox. Me dicen: Manuel, este dragoncito, ¿qué categoría es? ¿Qué categoría es? A cada rato, cada vez que ven una oferta de un dragón, quieren comprarlo, quieren comprar un pack, y bueno, siempre me preguntan acerca de las categorías. Recuerden, para aquellos que son nuevos acá en mi comunidad en YouTube, tengo un video acerca de las categorías y las rarezas. Además, también en la descripción de ese video he dejado el link de mi buen amigo Joseph Selley, para que ustedes vayan y pues vean ahí. Él tiene absolutamente todas las categorías ahí, así por filas, agrupados a los dragones, para que ustedes conozcan cuáles dragoncitos son buenos y cuáles no. Ajá, ¿qué más? El día de mañana también, por si acaso, amigos, comienzan 3 torneos. Un torneo nos pedirán como requisito, ¿sí? El torneo AS nos pedirá como requisito al dragón come almas. Y ojo, el dragón come almas está disponible en esta isla. Lo vamos a poder obtener, así es, amigos. Luego están 2 torneos más, del dragón purpurina y del dragón enigmático. Ambos torneos son VIPs, amigos. Pero no se preocupen, que tanto el dragón purpurina como el dragón enigmático va a estar disponible en el pack, ¿no? En un sobre de pack, un pack sobre. Bueno, ese sobre que cuesta pues no 80 gemas, y ojo que es al azar. Bueno, podría ser que nos toque, podría ser que no. En fin, muchísima suerte a aquellos que desean comprar ese sobre de cartas y pues les toque, ¿no?, alguno de esos dragón VIP, el dragón glitter o purpurina o el dragón enigmático. Ajá, y bueno, pues aquí tenemos a estos 3 dragoncitos que encontraremos en esta Isla Comarca, amigos. A la izquierda, ahí lo pueden ver, ¿no?, el dragón come almas, categoría 4. Al centro, el dragón corrupto, es el dragoncito nuevo. Ajá, vamos a poder obtenerlo, así es, amigos. Vamos a poder obtener pues este dragoncito nuevo. Y a la derecha tenemos al dragón demoníaco, categoría 5. Bueno, pues un poquito bajo, la verdad, ¿no? Normalmente siempre nos acostumbran a ponernos al último en categoría 9. Lastimosamente ese dragoncito no lo vamos a poder obtener, pero bueno, pues no nos perdemos de mucho. En alguna oportunidad estuvo disponible por cruce, ¿sí?, en un cruce temporal. En este caso, pues, bueno, pues no me afecta mucho, la verdad. Yo no lo pude obtener en ese evento de cruce temporal. No me acuerdo si me quedé dormido o no pude obtener alguno de los padres. Por ahí creo, no recuerdo bien. Pero bueno, lo importante es que vamos a poder obtener al dragoncito nuevo, sí o sí, al dragón corrupto. Y pues así como ustedes lo ven, le encanta comer su pescadito. Ay, justo ahorita estamos aquí en Perú en Semana Santa. Creo que también en varios países celebran, ¿no?, la Semana Santa. Bueno, para aquellos que son católicos o que profesan cualquier otra religión, pues, ¿no? En este caso, pues, al dragón corrupto le gusta respetar su Semana Santa. Él come su pescado a todas horas, en sus diversas etapas. Bueno, amigos, ahora vamos a ver el mapa. Ojo que es un solo mapa, amigos, para nuestros amigos tanto que juegan en PC como para nuestros amigos que juegan en Android. O sea, un solo mapa. ¡Ajá! Y pues aquí lo tienen, amigos. Bueno, cabe mencionarles, es un mapa chiquitito, no está tan difícil como otros, ¿no?, que a veces es bastante largo. Bueno, no, este acá es un mapa chiquitito. Y recuerden que vamos a estar solamente, vamos a poder movernos, ¿no?, con 10.050 fichas. Muy bien, nuestro tutorial va a ser el pasito hacia arriba. Ahí ustedes pueden darse cuenta, sí, un pasito hacia arriba. Ahí hay una garrita, recuerden que esa garrita de 300 fichas solamente está a su precio, por si acaso. Pero esas garritas ustedes van a entrar y van a batallar, no compren esas garritas. Luego ahí tenemos, con un costo de 400 fichas, al dragón come almas. Y vamos a seguir avanzando por aquí. Vamos a encontrar cofres de diamante, muy bien.
orbes comunes, orbes raros, y luego aquí tenemos al dragón corrupto. ¡Ajá! 1400 fichas para obtenerlo, muy bien. Pero antes de llegar a él, vamos a encontrarnos con una poderosa garrita. Vamos a entrar y vamos a vencer a los dragones. No se compra las garritas, recuérdenlo bien. Luego seguiremos avanzando, muy bien, orbes épicos, y bueno, pues, y ya está. Si queremos completar todo este evento, o sea, obtener los tres dragones, vamos a requerir 1600 fichas extras. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir, a ver, acerca de esta isla? Veamos qué se encuentran en los cofres más importantes, y en los orbes más importantes también. En los cofres de diamante, ¿qué van a encontrar ustedes dos? Aquí, en estos dos cofres de diamante de aquí de la parte izquierda, en ese de 100, el del costo de 180 y del 250, ustedes van a encontrar una gema más 8000 de oro o también una gema más 4000 de comida. Cualquiera de esos packs que les acabo de mencionar podían encontrarlo en cualquiera de esos dos cofres. Ahora veamos qué se encuentra en estos cofres de diamante de aquí, ¿sí? Ese cofre de diamante que cuesta 360 y ese otro cofre que cuesta 300. El costo varía, pero lo que ustedes pueden encontrar ahí dentro no varía en ninguno de ellos. Bien, les puede tocar una gema más 7000 de comida o una gema más 20000 de oro, cualquiera de esos packs. Luego a ver qué se encontrará en estos cofres de diamante, en el de costo de 500 y el de 550. Ustedes van a encontrar ahí 2000 de oro, perdón, se me pasó aquí. Dos gemas más 9000 de comida o dos gemas más 25000 de oro. O también solamente dos gemas. O sea que sí o sí se van a llevar dos gemas. Ya puede ser al azar que les toque un poco de comida o un poco de oro. A ver, y ahora en los orbes legendarios, a ver, veamos qué se encuentra en este orbe legendario que se encuentra ahí de 420. En ese orbe legendario ustedes van a encontrar una semilla. Ah, sí, Manuel, ya sabemos. Seguro del dragón alusivo, calavera y lealtad. Una semilla de cualquiera de esos dragones. Así es, amigos. Eso van a encontrar, una semilla de cualquiera de ellos. Y en el cofre de 500, también una semilla de cualquiera de ellos. No, amigos, aquí sí cambia la cosa. Aquí van a encontrar dos semillas de cualquiera de ellos también. Bueno, pues ya algo es algo, ¿no? Una semilla en el de 420, en el orbe legendario de 420. En cambio, dos semillas en el orbe legendario, pues, de 500. Pero igual, de los mismos dragones, ¿eh? Alusivo, calavera y lealtad. De cualquiera de esos dragoncitos, dos semillas en el orbe legendario de 500. Y bueno, pues nada más, eso pues sería todo con respecto pues al mapa, amigos. Ahora les voy a dar yo una ruta, bueno, la ruta que yo voy a seguir, quizás la quieren ver, aunque aquí también está con una sombra, si ustedes se han dado cuenta, si han sido así rigurosos, si han visto dónde, han visto bien, pues se han dado cuenta que hay como una sombra amarilla. Muy bien, pues esa sombra amarilla les ha hecho mi colega R.L. Torres. Yo he verificado que todo marche bien y ya pues les he hecho mi ruta para ustedes, a ver qué ruta es la que yo voy a seguir. ¡Ajá! Y bueno, pues aquí estamos, amigos. A ver, ahí está la rutita que les acabo de mencionar. Vamos a comenzar ahí en la parte izquierda, obviamente en ese puntito de color celeste, y vamos a ir avanzando, ¿no? Simplemente sigan, ya les he demostrado todos los tips posibles, las garritas de batalla que podemos encontrar en esos orbes, en esos orbes legendarios también, en esos cofres de diamante. Y bueno, como requerimos 1600 fichas extras, amigos, obviamente que nos sobraría 1000 fichas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas 1000 fichas? Abrir otros orbes. Por eso es que exactamente les dije, ¿no? ¿Qué es lo que podían encontrar en los cofres y en los orbes? En mi caso, yo voy a ir por estos dos de acá. Una vez que batalle todos los de esa garrita, bajaré pues ahí a obtener a esas dos semillas que se encontrarán en ese orbe legendario. Dos semillas para el dragón elusivo, calavera o lealtad. Por ahí creo que puedo ir. Sí, creo que eso es lo más probable que haga. O si no, también recuerden que aquí vamos a encontrar, en este cofre de diamantes, vamos a encontrar una gema. Así que bueno, pues una gema, ¿no? No está mal tampoco. Una poderosa gema. Se puede quedar pobre nuestros amigos de Dragon City. Pero bueno, puede ser que también vaya por ahí, dependiendo, a ver. Quizás me faltan algunas gemas. No, nunca está de más, ¿no? Gemitas son gemitas. Nunca están de más. Y bueno, pues eso sería todo, amigos. Chiquito nomás es el evento. Durará 72 horas, como les había estado mencionando. Solamente 3 días. Del viernes 30 hasta el lunes 2. No hay más información que les pueda dar. Ya tienen absolutamente todo.
Simplemente me queda desearles pues muchísima suerte. No se olviden compartirlo con sus amigos. Esto es muy importante porque así pues ellos también se enteran, también conocen un poco más de mi comunidad aquí en YouTube. Además, ojo, el día de hoy, sí, jueves, ya ha sido programado toda la información de la isla Torre de la Vigilancia o Torre de Observación, algo así, uno de esos dos nombres. Recuerden que mi inglés es un poco bajo, ¿no? Pero bueno, cualquiera de esos dos nombres podría tener esa isla. Entonces ya ha sido absolutamente toda la información, amigos. Ya está listo simplemente pues para crear todo este mapa y hacerles el poderoso vídeo. Además también, ojo, el día de hoy había una pequeña información extra que nos habías dado en el foro de Dragon City, en el cual nos dicen que las estrellas de los dragones van a cambiar. Así es, amigos. Ya no va a ser pues estrella de bronce, estrella de plata y estrella de oro. Ahora va a ser lo más bajo, vamos a tener una nota de C, así como si fuera colegio inicial. C, B y A. C menos, C normal, C más, luego B menos, B normal, B más. Y luego el A menos, el A normal y el A más. O sea, encima a mí me pareció bastante gracioso, ¿no? ¿Por qué lo han cambiado así? Bueno, también nos han anunciado de que van a venir un poco más de fichas, nos van a estar regalando próximamente en la nueva carrera. Sí, recuerden que la nueva carrera... para un jueves, abril, ¿sí? Después de la isla Tower, tocó una mini isla y de ahí ya creo que el finales de abril comenzaría pues una nueva carrera heroica. Y bueno, amigos, pues eso sería todo. No olvides dejar tu poderoso like, compartirlo con tus amigos, suscribirte si es la primera vez que ves mis vídeos. Ojo, eso es muy importante para que no te pierdas la información que viene pues en el siguiente evento. Cuídense, aléjense del lado oscuro y hasta la próxima.